más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos crear más superamos. Necesitamos más minerales. Ah, bueno. No hay suficiente energía. ¿Qué metamorfosis? No hay suficiente. Thank you.
Oh, qué buena. Me los tenía escondido por detrás. Qué buena.
Ahí lo he hecho mal. Pero ¿por qué no da la vuelta por aquí? ¿Dónde va, chavalín?
Suficiente crea más, superamos. Crea más.
Touchdown. Heh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 
Pit. No sé si tiene bases, creo que ya no. ¿Dónde va a venir? Sí, tiene base. ¿Me la voy a jugar o no? Voy a hacer la pena, ¿no? Hombre, de comer no. Allá cayó uno. Bueno, está creo yo, ¿no?
Sí, pica, pica, que hasta que llega al cerebro, como decía el chiste. Este ya está dañado de muerte. Un banshee. Pero no tiene... No tiene la invisibilidad. Sin base. Me queda un poquito para el... Palomuta. Tengo que hacer justo el tiempo para que... Y que no me... Esto es tonto. No me está pillando el edificio de las mutas. Pues voy a sacar un chorro de muta ahora. Está perdido. En Discord estoy. Estaba recogiendo al final, ¿no? Lo tenía a raya. Hola. Míralo, ¿Qué pasa? míralo. ¿Cómo está ese resfriado? Ya veo que es regular, ¿no? Sí, pero mejorando por lo menos. ¿Eh? Por lo menos no voy Yo para te he abajo. dicho ese que cuando te dé por detrás negro que te tapes bien, coño. Que sudas mucho. Que no puede ser, harto. ¿Has visto el stream o no? No, he estado haciendo otras cosas. Pues venga, vamos a darle. Versus equipo. Hacía una partida muy bonita, ¿eh? Hacía la final de miseria ahí. Sobreviviendo. ¿Te he contado que averigüé que tenía un bloqueo de software que te caga en el ordenador? ¿Un bloqueo de software? Sí, se me colgaba el ordenador cada 2x3 y era el puto Windows, colega. Te gaga. Había ahí un conflicto raro. Empecé a imaginármelo cuando empecé a leer por internet cosas similares a cosas que le pasaban a gente. Y todos los problemas me venían cuando instalé un programa oficial de AMD para regular el micro, para hacer overclocking del micro.
Y lo que lo estaba utilizando no era para hacer overclocking, sino underclocking. Sí, sí, sí. Es decir, bajarle el ratio para que sufriera menos. Y eso estaba metiendo la pata al cabrón. No, te cagas. Pero no valió con desinstalarlo, ¿sabes? Se quedaba el software residente por ahí en el chip. Se quedaba medio hecho polvo y tuve que buscar por internet un limpiador. Mm-hmm. Te cagas. ¿Qué empieza esto? Ahora. A ver. Ser pronto. Madre. Ahora me sorprendo cada vez que utilizo las cosas, porque va todo súper fino. Tanto lo tenías tú dan un cloqueado. ¿Eh? Tanto no, no lo era... tenía. No, no, es que va, era un 10%, una cosa así. Pero el problema no era el downcloqueo, el problema es que había generado un conflicto ahí en el controlador. Y daba tirones, claro. Y se quedaba hecho polvo. ¿Qué, hacerlo de siempre? Psst, lo que te entra en gana, ahí va. Qué valiente, yo segunda, tío. Ha sido privada por la retaguardia, ¿no? Porque ellos sí. Dos están aquí. Pues están mal enfocados. En eso es. Te crees que era de cuatro, ¿no? Que aquí o aquí o aquí, ¿no? Esta gente que están con el pug no cagan, ¿no? Sí, pero a mí me aburre ya el pug, tío. A mí me aburría viéndolo, loco. Hazte una idea. Entiendo que sea entretenido. Está guay, ¿eh? Pero... pero aburre como todo, claro. Sí. Pues esto no aburre. Esto llevo años y años y nada, tío. No hay manera. Qué poco me ha durado la nova. En una tarde. una mala tarde, ¿no? En una tarde me ventilé la nova. ¿Ahora? Mira, ¿lo has visto, no? Uh-huh. Estoy accesito. Rescondidos. Mire, y aquí otros dos. ¿Para qué hacer tropa y hay que hacer de todo? Yo voy a indignar aquí con la mierda esta que tengo, a ver si hace algo. Hay un Fana. Y hay una de estas. No, hombre, no. ¿Qué me ha dicho alguien algo? El Ale antes me ha dicho no sé qué. Ahí viene el link, un mogollón, ¿eh? Vamos a esperarlo aquí en la entrada. Aquí. Sí, sí, sí. Entre los dos. Venga, los pillamos, boca. Venga. No las liaba, ¿eh? Era uno por la izquierda, otro por la derecha, le hacíamos la pinza. Cuidado, cuidado, vienen más de ellos. Cuidado que vienen en Pestilin.
No ves las unidades. Ahora va a venir cuando ya no hay nada aquí. Están en tu main, ¿eh? Ya. Voy tarde. Que tienes que venir a minimapa. Si puede ser que aparte de la respiración, una mijita del micro, te la agradecería, ¿eh? Venga, que hay varios ya medio muertos. Ataca con todo. Ay, ay, ay. Venga, ya caen. Nah, esta no la han ganado tú. Ya ve que no lo han ganado. Me he despistado yo de mala manera. Venga, vámonos. Que aquí me parece que el. Que estábamos en diamante 3. Hazle en el juego, nada. Lo mismo era este, ¿no? Es que me parece que he jugado antes de contigo. A ver, 3960. Y este, me parece que es el mismo. A ver, perfil. Sí, era el mismo, era mi coleguita con el que he jugado. En fin. Versus Cerdas para dos. Me da cuenta que está hasta el espíritu jugando al pool, ¿no? Y Divertido, el camaleón, el espíritu. ahora han puesto, lo tengo que probar, han puesto un modo nuevo. Pero me parece que es en plan evento, que no es un modo para quedarse. Y es que es más Quake. Aparece ya Adiós. con armas y a pegar tiro. Y ahí todo el mundo pegándose. Y le está gustando a mucha gente, que no le gustaba la pasividad del juego. Le está gustando esa parte. Como es lógico. Sí, más dinámico. Claro. Lo conoces muy bien cómo funciona, porque no lo he probado. Porque dice que te matan y no tienes que esperar a que terminen los demás, ¿no? Te matan y reaparece como en los. Sí. Tendrá una cuenta, Como el país de tendrá. toda la vida. Este mapa es nuevo. No. Para mí. Tampoco. Tampoco. Se ve feo. Te tiene dos oros Ah. traseros con piedra. Aquí hay un rayo en lo alto, un récord. Amo B, se llama F. Amo B, qué guay. El nombre me gusta. Amo B. Vamos a ver, ¿no? Ah, es segunda oro con piedra, ¿no? Sí. Entonces, lo que suele hacer la gente con C es pillar primero las de fuera. Y después cuando los primeros links rompe ya la de dentro. Voy pillando yo las de fuera. La cogeré por orden, cogeré yo esta. Y ya gas, etcétera. Mira, están poniendo mazacote, ¿no? Cuidado con el over. Ahí le hacemos un boosting, entramos hasta los dientes, ¿no? Está muy endeble eso. ¿Te quedas con un solo gas o?
Sí, voy a hacerle un boosting. Ya decía yo que me sobraba. Todo links. Y los voy a poner aquí. Vale. De la segunda base no hacen ningún rego tampoco, Nada, ¿no? nada, nada, voy a ir a full link. Ahí están los fanas. Ay, se han separado, guay. Pues si se separan, se rodean y se les mata. Más fácil, así. Sí. De a poquito. Ya tengo la metamorfosis y venga, vamos a acercarnos que le voy a hacer boosting. Venga. Voy a romperle, no sé si romperle el supli o el... Venga, entra. Venga, a la buline. Hostia, que Hostia, no. Te había han otro detrás, puesto. colega. Ah, Hostia, pero se se entra, entra. se entra, se entra. Cochecito. Cochecitos me están a mí también. Ahí, atacarle ya a ellos aquí. A Ojo, ver si los mucho puedes coche. rodear. Sí, no, pero rodéalo. Qué mala suerte con lo del supli. El proto no tiene récord, se los ha llevado. Mala suerte, coño. Un suplible ahora. ¿Tú le has matado todos los récords al proto o qué? Al proto sí. Vale. Ahora tendremos que parar eso. Ponte pincho en tu segunda, por lo menos tres, pues vendrán coches, ya están saliendo. Ahí está. No te enfrentes a los coches. Si quieres te viene a la mía, que tengo los tres pinchos terminándose. Estoy dándole tiempo porque... Estoy sacando cuca, pero... Mierda. Mucha tela hay ahí. Han salido los pinchos, pero... Sublime, colega. Los aliados están, la base de nuestros aliados está siendo...
Ahí lo hemos pillado. Bueno. Me abalanzo. Me voy otra vez donde antes, tú. Tengo cuatro hidras, no tengo más. Ya, ya. Bueno, ellos no van a tener tampoco gran cosa más, ¿eh? Bueno, voy a apoyarte con lo poco que tengo. No, lo dices con una pena. Es que no tengo nada. Mientras no haya tanque, lo que quisiera es visión y los overs que tengo me pillan lejillos. Venga, para adentro, para adentro. Venga, rompemos supli. Ajea, venga ya. Venga, venga. Venga, rompemos supli de la izquierda. Para adentro. Mira, estaban detrás. Esto está ganado ya. Desde luego lo parece. Que no saque Liberator. Mátale la Star por. Coño. Ya está. Ahí está ganado. No hay que ir a por los récords, ¿no? No te preocupes. Por los edificios que hacen unidades. Que no pueden ya. Ah, tiene los recos este aquí que quiere llevárselo. Mira, se lo lleva los recos. Se va a llevar un montón de ellos. ¿Estarán por algún otro lado? Sí, habrán pillado los de atrás y habrá pillado a lo mejor algunos de fuera. No, pues están las piedras. Una y dos piedras. Pues lo que están lleva volando. Menos mal que puedo hacer el muta yo. ¿Dónde pues ya están? Uy, uy, esos ricos están delatando ahí. Ya lo he encontrado. ¡Padetes! Sí, pero he llevado lo que hacía falta. Ya veo. Los aguantadores. Oh, yeah. ¿Has visto lo crítico que ha sido que te he dicho? Vamos a atacarlo ahora. Claro, porque tú ya matabas el proto, todo lo que es reco prácticamente, y ellos habían perdido las tropas. Teníamos un contingente, si esperamos se recompone, entonces no. Teniendo nosotros un martillo y ellos no,
Ese, ahí es donde hay que sacarle rendimiento, ¿no? Después. Siempre me pasa lo mismo. Hostia, tú has tenido un supli también importante. Claro. Me han ido matando over. Sí. Me dijiste que me informa. No, pero yo no es porque me mataran over. Es que he entrado en supli blog sin darme cuenta. O qué bien va todo cuando va la cocina. Ahora va como se supone que está diseñado que vaya, ¿no? Ahí está. Como el que lo diseñó lo pensó. Y esto debería ir así, pues así va. Lo que hacemos los mecánicos, como decía el otro. Esto. El Alonso se tiene que ver que en Ferrari, coño. Ahora que el Ferrari empieza ahí, ¿no? Está aguantando un ¿Has año, dos visto o años. no? Claro, por eso lo digo. La leche. Ha aguantado unos años, hubieras tirado a mi llamada y ya está, a recoger los frutos. Al final un cenizo, el cabrón. Yo que lo he defendido tanto tiempo y al final, verdad que es un cenizo. Aparte de pescuezo y corto, ¿no? ¿En qué número sueles hacer el gas? Nada más que encargo la segunda en cuanto en cuanto. Mira, ha venido un récord de Terran a visitarme. Y a mí no broto. Pero mira, mira, contra la pared me lo estoy follando, mira. Ahí, otra puntadita y ya está. Otro puntazo, ¿no? Pues mira, se me ha escupado. El cabrón. Esto, para poder atacar, había que hacer el spawning, ¿no? Ahí está, ahí está. Yo también lo he hecho tarde, no te preocupes. Doble acceso de Pux. Coño, ¿dónde he mandado yo lo ve? Tú estás todavía a la virulencia jugando, ¿eh? Estoy fatal, estoy muy desentrenado. Vale, yo me he tirado todos estos días también sin jugar y sin nada más que acostado. Uf, qué mal. Y fabricando unidades, al menos de esos dos gates. Al menos de uno. Un Reaper. Anda, mira, un Reaper man. Bien. Y está a punto de pillarme. No, no, con los récords es muy difícil. Si el tío está pendiente, no tiene, no se lo va a pillar. Es mejor hacer link y gastar link que hacer lo que estás haciendo. Gastado otra vez slowly. Se ha ido. He sacado los Zeldin Sí. y más. Pero es que eran en low. Estoy por hacerle un boosting o algo a este, ¿eh? O como vea. Voy a esperar a tenerlo todo. Y ahora te aviso. Vale. Ha hecho Yo unos ya tengo coches. la Mira, mira, felicidad. cuatro coches. Muy bien. Venga, tira para adelante. Mira, mira, el proto queriendo correr segunda. Al proto lo matamos. Venga, vamos, vamos. Aquí, ¿no? Allá abajo, ¿eh? Hay coches del Terran.
Rodea todas las unidades. Me puede dar. Ay, ay, ay. Ahí vienen los coches. Los pierde, los pierde, los pierde. Bien, contra la pared, bien, bien, bien. Ahí, 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 ahí. Ahí pierden todos los coches. Sigue, sigue atacando el terreno. ¿Vale? Sí, al terreno, al terreno, al terreno, al terreno, al terreno. Pierden todos los coches. No. Se te han quedado abajo un montón de link, coño. Ahí estaban atacando la base, le estaba dando el terreno y como pero no a mí estaba eso, mirando ahí. pero a mí eso no me vale, que ataque la base. No voy a, colega. Y un banshee. No, con lo que hemos perdido en ese ataque ya nos podemos ir. Vámonos. Me están fallando ya. No te creas. No, bueno, venga, prueba, inténtalo. Yo ya no tengo récord. Creo que les podemos, ¿eh? Pues venga. No, bueno, eso ya no lo habéis visto yo. ¿Lo del Banshee? Si me estaba Es limpiando que antes. He matado uno. Vaya, yo el Banshee tengo para verlo. Voy al ataque otra vez. Con lo que he sacado. A ver qué es lo que pasa. Bueno, el proto lo he puesto bien fino, ¿eh? Ah, tanques. Con los tanques ya no vamos a poder. ¿Qué hace? ¡Hijo puta! Uno. Ya, ¿no? ¿O crees que se puede? No lo creo, pero si quiere intentarlo, venga. Es que hay muchas tropas enemigas ya ahí. No tenemos. Si eso dicen de atacar para adelante, ya está. Nos ganan. Ya está, sí. Hasta aquí. Se han enganchado las EAN, se han enganchado en la puzolana. En la puzolana, ¿eh? Pero envía a la cocina, una mejilla. A por una. Vale.
Tú te has... Oye, Sí. ¿tú te has desinstalado el Telegram o qué? El Telegram no, ¿qué va? Ah, pues te mandé unos mensajes ayer y mira hoy, no lo has leído siquiera, digo, qué raro. Puede que esté tan deep hibernado que no pille nada. Voy a mirar si entra. A ver. Sí, aquí están. Entre las cosas Qué peritas que bien no ha tiene sonado. es que Knuckle lo Busters. el Telegram toca FLAC nativamente, está muy guay. Pensando que es de verdad. Tío, practicando los vibratos. Un otro. Esta melodía no es igual. Es del Commodore 64, no creo que la conozca. No me suena tampoco. La de Tiwizi. La de los VG. This is where I came in. ¿Ah, sí? Pues no le pilla la melodía. De hecho, estuvo en una serie española de famosa. Esto suena a Fender, ¿no? No, Eso eso. pues suena muy muy clean. Sí, suena más. Le he puesto un clean. Clean. Limpito, Bueno, mitad reverb y eso sí, pero. ¿te resulta más fácil hacer los vibratos con la Gibson o con la Fender? Todo más fácil me resulta con la Gibson que con la Fender. Sí, ¿no? Es que está la Fender a la izquierda, a la derecha una acústica y en medio está la Gibson. Por exagerártelo. En cuanto a física de las Sí. cuerdas, del tacto, la separación de la cuerda al traste, la dureza de las cuerdas, la Fender es muy blandita, está como toma juntito. Entonces, si tú tienes mucha velocidad y mucho control, probablemente en la Fender puedes hacer un punteo muy perita, porque lo tienes todo muy a mano y pipa, pipa. Es como tener un keyboard pequeñito, muy sensible. Pero en la otra, pues requiere a lo mejor un poquito más de presión, requiere a lo mejor un poquito más de. Pero no te salen efectos colaterales, te salen menos efectos colaterales. De rozar una cuerecilla que es en el típico ground. Aún así los tengo mucho, pero con la Fender es más difícil, para mi gusto. Toca algo que suene más limpio. Momentillo. Voy a buscar aquí. Te voy a poner This is where I came in. En YouTube mismo. This is where. Sí, la canción la conozco, pero es que no me sonaba. Ah, pero ya dices si te suena, ¿no? ¿O qué? Vale. Ya está. Hombre, pues no es de las antiguas, es una canción más Ah, moderna. Y esa digo, lo no. mismo no la conoces.
me acuerdo del estribillo. This is where I come in. This is where I come in. O una cosa así. No me acuerdo de la melodía exacta. Pero sí, creo que hasta la tengo por ahí en alguna de mis listas. Aleatorio, aleatorio. ¿Suena así la respiración o no? No, ahora no suena. Vale. Que tengo que poner el micrófono más hacia arriba. ¿Haces incluso el 18 o el 17? El 18 también. Ya mandas de camino, ¿no? Imagínate. De los tres que se encargan después del over, ya tengo yo uno diciéndole que vaya para allá. Vale, hay un cero aquí arriba. No lo he pillado. Y te falta por ver este, que es un terran, vale. Estaba a punto de cargarme el récord. Terran, cabrón. Se me ha escondido el récord terran y no me gusta un pelo. ¿Has visto de salir el récord terran? No. Ahí tiene un Reaper. Voy haciendo el loading. Esa defensa es muy mala defensa lo que estás haciendo. Ya. Eso es casi lo peor que puedes hacer, es eso. Ahora luego te lo voy a explicar cómo se... Vamos a hacer un aprendizaje ya para siempre. No ven el minimapa ni alto whisky. Sí lo veo, pero... Pero prefiere no mirar. Un shine ahí, ¿no?
Best-selling un montón. Sí. Por este lado. Ya me estaba peleando antes con ella. Buena limpieza ahí, tú. Ahí están los tanques. No te enfrentes en la baba. Bueno, vamos a ver el daño que puedo hacer. Bueno, el Terran ha perdido casi todos los marines aquí. Está muy bien. Tenía más, ¿eh? Bueno, trae torres, colega, y todo. Estaba de antes. Turno verdecito ya. Ánimo que está aún la gana. Sí. Un mamón. Cosido vivo. Bueno, nos vamos. Te voy a enseñar una cosilla, Jim. Pim, pam. Por ejemplo. Yo entraba a saludar a la madre. Chuporgo. Han puesto el culo fino, ¿no? Han puesto. Coecer. Sangrando. Sangrando. Venga. ¿Qué me va a enseñar yo? Ah, te lo voy a decir. Bueno. ¿Se me escucha? Sí. Tú la salida normal, ¿vale? Tú a tu over, espera que salga y encarga tres links, perdón, tres drones, vaya segunda y después.
Vamos, que esta la habéis perdido porque llevo un rato mirando. Ahí de Qué callado. cabrón, ya decía yo, digo yo. De ningún momento dar la partida, digo, se ha puesto todo más difícil, ¿no? A ver. Cuando yo, de verdad, cuando entré, la llevaba ahí muy bien. Pero luego se han empezado a torcer las cosas. Y es que los cabritones, cuando no los llevan, cuando más caliente. Te están dando ahí en la nuca. Y eso. No lleva aquí calor, Sí. Como si me echaran el aliento. Algo así. Sea, tú de aliento en la nuca, eso sabes, ¿no? Pues está muy Yo bueno. los he hecho de mil formas. Sí, estoy dormido. Anda, la natura era ahí y me iba a tomar por culo. Bueno. Vamos a ver. Esta es la situación de antes. Tú antes cogiste todos tus drones y te los llevaste para la otra base. Vamos a ver. Si tú te llevas los drones, te voy a dar la parafernalia para que la entiendas y después vamos a la práctica. Si tú llevas todos los drones para tu segunda o para donde sea y van andando, y yo, mi Reaper corre más que tus drones. La cadencia de tiro de mi Reaper va a estar siempre al lado de tus drones, ping, 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 metiéndole. Y voy a matar prácticamente los mismos drones que si estuvieran recogiendo. Porque Entonces me voy a lo tengo recogido. un. Eso es. Tengo un Reaper. Es más, es peor. Porque yo voy a aprovechar que veo que está el canulillo. Y voy a echar la mina. Y tú vas a echar el chorizo. Va a pasar el chorizo de drones por donde voy a tirar la mina. Con lo cual tú intentas huir, pero lo que haces es reunirlo y ayudarme. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una situación como esta? Pues lo que tienes que hacer es lo siguiente: tú dejas recogiendo. Si ves que te empieza a pegar un drone, coge ese drone o ese grupito, no hace falta que señales ese solo, y le das a recoger a una piedra más trasera, por ejemplo. Pero solo a ese. Para que vayan ciclando y vaya el Reaper repartiendo el daño a varios drones. Y de mientras, tú lo primero es encargar links, aunque sean slow. Da igual, preferible perder links de gratis, slow link, que perder drones. Lo que tienes que ganar es tiempo para la velocidad. Esto lo para o la reina o la velocidad. Primeramente lo va a parar la reina. Te saldrá antes que la velocidad. Pero el tiempo se gana haciendo slowling. Que va a perder 3 slowling, 4 slowling. Bueno. Entonces, sigue recogiendo, ponte a encargar link. Y encarga las dos reinas. ¿Estás claro con la película? Sí. Pues Bueno, cuando pues mucha quieras, quietas suerte. pausa. Ahí os quedáis. Vale. Venga, Hasta adiós. luego. Yo. O te la quito yo cuando tú me digas. Venga, le doy yo. Venga. 3, 2, 1. Venga. Bueno. Claro, ya había puesto los récords a recoger. Bueno, es que me habían salido ya el link que tenía encargado. Bueno, sí, te he entendido. El problema es hacerlo. ¿Sabes? Sí. Pero que una vez que la he hecho 2 veces o 3 veces es muy fácil.
Es que si siempre hace lo otro. Siempre lo harás mal. Oye, no hace tiempo que no juego con Terra. De todas las teclas desconfigurándose, me vi. Increíble. Hostia, que no lo he matado. Mamón. Es que te dejan los jóvenes ahí. Siempre te lo tengo dicho. Totalmente.
estarás tranquilo, cabrón, porque me vas a ganar, que eres un mamón. No tiene por qué, ¿eh? Si fue, hubiera sido listo, no lo sé si lo ha sido, me la hubiera ganado. Ya he visto que mucho no. Tenías que haber ido muy rápido a muta. Me hubieras mantenido dentro, no hubiera podido salir tan fácil. Pero más hidra ya. Ese también. Ese tanque está apagado. Te mata todos los récords de mientras. Sabía que contigo no podía, eso estaba claro. Pues la primera con Terran después de un porrón de meses. Bueno, lo principal es lo que te he dicho. A lo sumo, encargar a la reina, ponerte a Ferlín. Y a lo sumo, ah, pues eso, ese récord. Fuera, evidentemente, ¿no? He ido a tercera adentro. O sea, he ido segunda fuera y tercera adentro. Que me la has debido hasta de ver. Con tu over que tenías allí. Tan dentro que perdiste. El primero. Sí. No, el problema era si tú me mantenías dentro de mi base. Estaba bien la partida en caminas. Pero en el momento que yo he podido salir, pues saca las dos bases. Y me he puesto a recoger como un demonio. Vale. Equipo cero. Dos para dos. El Paquito ni flores, ¿no? Ni en disco, ni en este. Toma por culo. Ella manda un mensajito por WhatsApp. Pues yo mucho más no voy a jugar porque mañana tengo carrera. Y a las 8 de la mañana. ¿A las 8? Buah. China. Pues entonces paso a llamar Paquito, me cuestiono también. Yo tampoco estoy muy católico. Protos, protos. Pues la va a tener China, ¿no? Sale 13 el cabrón. Le tiene que dar a Alonso Corae Hamilton. Ya ves. Porque que salgan las noticias. Hamilton súper enfadado. Porque ha quedado tercero, ¿no? Cuarto. Cuarto. Tendría que decir Alonso, tu puta madre, mamón. No, pero probablemente si estuviera en la misma situación estaría igual. Hombre, Hamilton está en equipo supuestamente ganador, ¿no? Y no está. Lo que pasa es que la cresta de la ola de Mercedes ya ha pasado. Ya. Ahora ya. El que está en lista es el Ferrari, que está. Veremos a ver. Y no es broma, ¿eh? Hay que ver. También es verdad que han cambiado el equipo entero. Que ya de Ferrari original, el único que ha quedado es Raikkonen. O sea, cuando estaba Alonso, el único que ha quedado es Raikkonen. ¿Qué me estás intentando decir? Que ha ido a Forja y ha cerrado con Forja. Que podemos tener pilonada, podemos tener. O pueden ser, tío, en Cierremán.
que van o a carries rápido, voy rápido, o a que me extraña de una base, o a DT, a guardería de esa. Para guardar, eso significa que me defiendo sin gastar ni un duro en gas. En algo tendrá que emplear el gas. La última opción, que es la que más nos conviene, es que son malísimos. Pero vamos, de eso ahí no te encuentras ya así. Estos son guarrones, seguro. Un cañoncito te ha puesto. ¿Que se ha puesto él? Sí. Yo droneo, ¿eh? Y el otro Protoss. Oh, son malos. Gateway y Forja. Las dos cositas para dronear a tope. ¿Y me lo permiten? No me pueden hacer nada. Voy a hacer dos links y los voy a mandar a ver si han pillado. Nada más que saca la reina, hago el air. Pues no han cogido, ¿no? Pues estos van a boy. Si van los dos a boy y hace un grupito de boy, es muy duro de parar, ¿eh? Hay que ir entonces a pulpo sí o sí. Vamos, eso es fijo. Sí, he puesto el. Ahí está el Ah, de los el boy. boy. Nada, nada, nada. Ten tu segunda droneada. Que sacaremos más pulpo que el boy. Y de entrar a las bravas, nada. Un fénix. Pero tú has puesto ya lo de los aviones. ¿El Spire? Ahora mismo lo acabo de poner. No, que me está, es que te está mirando la base. No la había, no la he visto y me he cagado. ¿Qué hay ahí? Adiós. ¿Lo Claro, has visto? si me están matando los overs a mí también. Pero te he dicho de primeras que hay que sacar pulpo. ¿Lo has puesto oscurita? ¿Ve? Pero es que vienen Céalos también, tío. Pues hay que hacer también. A esta altura ya. No ve el pelotón de fana que tiene, colega. Sí, mamón. No gastes ni un duro en balde, ¿eh? Si sacas tropa la ahorra. Aquí se va a decidir todo en una. Mucho fana que va, tío. Me funden a mí también. Ya tengo yo mis pulpos, pero. Vamos a ver.
es verdad que está parado. Voy a ver qué me encuentro. Claro. A la recolección, ¿eh? Que aquí al frente no, a la recolección, por detrás. Esto es un fulling de una base. Tía, que tengo un problema. Mucho stalker. Pero mucho stalker. Del rojo. Cuando ataquemos juntos. A todos los links que puedas. Venga, vamos, vamos. Es que ahí no podemos esperar. Que va. Ya, ya, pero tú ataca el suelo. Bueno, pues mira. No, pasa. No, pero ahora perdemos todo. Porque ahora ya. ¿Ves? Contra eso no podemos. ¿Para qué te vas, tío? Me ha dejado solo, tío. Para un boy que quedaba. Tengo las torretas. El tío, colega. He perdido todos los mutas por toda la cara. Siguen a una base los cabrones. Nada, ahí me pueden reventar con Fana, que el que tiene su... Pues si siguen a una base, todavía tenemos oportunidades, te lo digo. Y es posible que sigan a una base. Salvado al expire por muy poquito. No podemos permitir ese, le va a acabar mineral ya. Haz todos los links que pueda y tenemos que tirar que no cojan segunda, tío. Porque récords tienen mucho y si ponen segunda. No tengo. Ni yo. Pensaba que no tenía más base. Pon la reina por encima de la base. En vez de abajo, que está cerca de la entrada de Sufana, lo pones arriba. ¿Sabes qué te digo? Sí. Para que cuando llegue el Fana, no sea lo primero que se encuentre la reina y la pierda. Eso. A ver si puedo recoger un poquito. Ahí están los Fenix. El problema es que ahora tengo que volver a hacer pulpo y son caros. ¿Tirón de qué? La Egean. ¿Me habré desconectado? No. Ha sido tú el tirón. Salió todo tu nombre. Mueve algunas poras. Desentierra las poras y ponlas cerca. Esta es por abajo, la levanta. Pero la que tienes aquí, que no te sirve nada, nada, ponla con los recos. Estoy haciendo más. Tienen una urgencia ahí. No. Necesitamos
Cago la mano, no tenían nada más. Y ahora estarán poniendo segunda y volverán a recoger fuerte. Qué pena. Por muy poco se nos van a escapar. Han puesto mucha defensa. Pues si no hay que entrar por ahí para nada. ¿Para qué te metes por donde no hay que entrar? De frente y a mirar aquí. Es lo que hay que hacer. Dronea a tope mientras picotea, que nos hace falta dinero. No te enfrentes todavía, no te enfrentes todavía. Espérame. Voy para allá. Iremos a la vez. Es que ya hay no son muchas tropas. Venga, vamos. A la araña. Hay un DT y todo ahí. ¿Tienes para ver, no? No. Pues entonces no. No puedo entrar yo con todo. ¿Tú ya estás listo? No está listo. ¿Cómo que va? Eso no lo paramos. Que sí. Que sí, pues tú me dirás cómo. Más que me hace falta una mitad de tiempo y una mitad de algo. Ya se puedo sacar pulpo ahora. Me acaba de matar Spire. Ya, yo lo tiene que hacer otra vez también. Bueno, sacando pulpo, a ver cuánto me da tiempo a sacar. 10. Que va, que va. Con ese archón ahora. Que va, que va. Que no. 11. Uy, uy, uy. 4 carries. Que va, que va, que va. No. Más podemos ahí. No haga FDN. A. Salir y rebobinar. Verás tú, Cobán está en una base todo el tiempo. Ya ves. Hasta acá prácticamente han depleteado. Solo al final han pillado. Cabrones. A ver. No, el azul sí ha tenido más tiempo a las bases. A ver, minuto 5. Estamos recibiendo los primeros ataques. Todo un pulso a una. Nos vamos un poquito para adelante. Minuto 6. Voy al minuto 8. Ha pillado doble base el azul. Cuando te han matado a ti la main y hemos parado. Ha dicho, me sobran las pelas. Pam, pam. Ay. En fin. Pues nada, muchachos. Vamos a cortar. Pues nada. Venga, no, nos vemos. Hasta luego.